Pero no dudo que pronto sea así, que nos podamos enfrentar, pero ya en un partido de primera división, que es lo que más me gustaría. Y bueno, al final de cuentas ahorita estoy defendiendo los colores de Atlas. Venimos a sumar en la Copa. Es una buena oportunidad para los jóvenes que vienen a participar y demostrar que pueden estar en el primer equipo. Igual ahora sí te molesto con el saludo para toda la gente que está al pendiente de Tonic Deportivo y que lo hemos tratado de llevar un seguimiento de tu carrera, porque al final lo comentábamos, eres el único irapuatense actualmente en Primera División Nacional. Bueno, sí, mandarles un saludo a los del programa. Muchas gracias por la entrevista y bueno, que estamos a las órdenes.